Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube. Un directo, como otros que hemos hecho con anterioridad, con diversas personas, sobre finanzas personales, para reflexionar sobre estas cuestiones que giran en torno a la planificación patrimonial personal, que tan decisivas y tan determinantes son de, en cierto modo, el éxito o el fracaso vital que uno pueda llegar a experimentar a lo largo de su vida. Básicamente porque una mala planificación financiera es casi condición suficiente para fracasar. No es que una buena planificación financiera sea condición suficiente para triunfar, pero probablemente sí sea condición necesaria. Y hoy vamos a hablar sobre planificación financiera y más en particular sobre planificación financiera en el ámbito inmobiliario, con dos personas, una de las cuales ya estuvo hace unos meses en este canal, que es Esmeralda Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Esmeralda. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí de nuevo. Y una persona que no os había pasado hasta ahora en este canal, que se estrena hoy y al que damos la bienvenida, Quique Escrivá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado, muchas gracias por ofrecerme este tiempo. Pues bueno, el motivo, uno de los motivos que me impulsa a invitar de nuevo a Esmeralda y por primera vez a Quique es pues que en el anterior directo, y que os recomiendo también que lo visualicéis si estáis interesados en este tema, que mantuvimos con Esperanza, hablamos sobre un curso online que Esmeralda estaba impartiendo, sobre todo a través de vídeos grabados, pero también con clases en directo, a través del Instituto Juan de Mariana, que es una organización con la que llevo muchísimo tiempo apegado. De hecho, fui uno de los socios fundadores y en su momento llegué a ser también director de esa entidad a la que tengo mucho cariño. Y bueno, esa primera edición fue un éxito rotundo en cuanto a número de inscripciones. Y ahora, justamente porque tanta gente se llegó a apuntar, ¿no? Más de 100 personas se llegaron a apuntar a esa primera edición, Y pues más de 200. más de 200, sí, es que creía que eran más de 200, pero como al final son números tan contundentes para un curso de estas características, pues prefería tirar de conservador y decir más de 100. Pero efectivamente, sí, me sonaba que más de 200. Y bueno, pues precisamente por ese éxito, ahora el Instituto Juan de Mariana lanza esta segunda edición. Y antes de empezar a hablar sobre el mercado inmobiliario, Esmeralda, coméntanos un poquito en qué consiste este curso, cómo se estructura, a quién va dirigido, qué pueden encontrar y también cuál es su precio, ¿no? Porque gratis no es, no es que sea muy caro, pero gratis tampoco es. No, pero la relación entre lo que se oferta y lo que se paga por él, con creces te la podría justificar en dos de los módulos por tomarlos al azar. Pero bueno, ¿qué se está ofreciendo? Realmente es una visión 360 grados de la economía personal que cualquier persona de este mundo y en concreto de España debería gestionar y debería conocer para tener un control de las finanzas, que me ha encantado mucho, Juan Ramón, lo que has mencionado al principio, de que es una condición, puede que no garantice esa gestión correcta de las finanzas, pero sí que es necesaria para tender a ese éxito que, como decimos, no está garantizado. Realmente, una vez que ya lo han cursado, como decimos, cientos de alumnos, y yo creía fielmente en el equipo, que doy las gracias enormemente a todas las personas que hay detrás, pero ahora que ya lo han hecho, es algo que no existe en el mercado. ¿En qué sentido? En el sentido de que vemos todo, y cuando digo todo, es desde la vivienda, desde cómo invertir, toda la parte de los ahorros, la economía doméstica, la planificación para la jubilación, cómo seleccionar para una cartera de inversión. La parte cognitiva, los sesgos que nos van a acompañar, todo con terminología para que podamos poco a poco también ir leyendo las noticias que nos vamos encontrando a nivel macroeconómico. Voy introduciendo siempre con este lenguaje que me caracteriza de una manera muy sencilla y muy directa todo lo que cualquier persona tiene que conocer para que cuando los políticos, otros medios de comunicación de cualquier color, nos cuenten qué está pasando en el mundo, pues que sepamos que lo que está pasando al otro lado del charco nos afecta en nuestras finanzas y lo que nosotros estamos comprando, por ejemplo. O sea, que es algo
muy completo, puedo decir. Encima es entretenido, por lo que están diciendo. Y en este tiempo, en esta primera edición, lo que hemos hecho también ha sido tomar registro de todo lo bueno que estaban diciendo los alumnos y también de todo aquello que demandaban. Véase, pues quiero comprar oro. ¿Cómo lo hago realmente? ¿A través de qué plataforma? Pues grabábamos un vídeo, que como bien has dicho, está grabado. Grabábamos un vídeo. Hay clases en directo también en la que resolvemos todas las dudas de cómo se puede comprar oro y esa trazabilidad. Hemos hablado también en el epígrafe, por poner otro ejemplo, de los activos, en los que hacemos un repaso de todos los activos que existen en el mercado sin entrar en derivados. Y ahora ya respondo también la pregunta de a quién va dirigido, que la he dejado para el final. Pues también se demandaba un mayor nivel en cuanto a este tema. Pues hice un módulo que complementaba esta parte, esta descripción de activos, con todo el sistema financiero a nivel nacional e internacional, todos los agentes que forman parte de él, de manera que describíamos dos hojas de ruta ya para los segmentos que estamos identificando dentro de los clientes, con lo cual te diría que es como un máster, con precio muy reducido. Cuesta, en esta segunda edición, evidentemente va aumentando su precio conforme van aumentando las horas y va aumentando el valor, esto va a ser así, pero en esta segunda edición de momento creo que está por encima de los 500 euros el precio oficial. El exacto tampoco soy yo la que lo conoce. Sí, lo tenemos aquí, ¿no? El oficial es 577, pero ahora mismo está de oferta a 377 y además hay que decir que si os registráis con el código que encontraréis en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado, que es básicamente Rayo20, tendréis un 20% de descuento sobre el precio, lo cual, pues bueno, no está nada mal porque lo dejaría casi por debajo de 300 euros. Un curso que no sé cuántas horas tiene. Me comentabas que tampoco las habéis contado exactamente, pero que probablemente tenga más de 30, 35, 40 horas de vídeo grabado con clases en bastante profundidad en muchos asuntos. Entre 30 y 50 horas, no lo tengo visto, pero ya también hemos tenido colaboradores, bueno, contigo hemos contado, con Mago More, está también pendiente Anso Bastos, Mar Vidal también va a formar parte, Pedro Aguado, un saludo a mi amigo, es también alumno de esta formación. Me dejo a personas porque hay muchas personas que están colaborando y que están, Quique Escrivá, hoy lo tenemos también con nosotros, que es inversor inmobiliario. Entonces, esto está creciendo porque al final las finanzas personales es que aplican a todos los factores de la vida humana. Y por eso, respondiendo a la última pregunta que decías, ¿a quién está dirigido? Realmente está dirigido a casi cualquier persona que no quiera el mayor de los niveles. Para aquellos que sean más cuantitativos y quieran hacer algo especializado en finanzas cuantitativas, en los que se vean derivados, aquí solo los menciono. Para el resto, es esta formación. Bueno, pues el curso de finanzas personales inteligentes para una vida de libertad de Esmeralda Gómez dentro del Instituto Juan de Mariana con diversos profesores, colaboradores, aparte de la propia Esmeralda, que es la que lleva de todas formas la batuta y la columna vertebral del curso, pero con distintos colaboradores, como por ejemplo Quique, al que tenemos esta noche aquí. ¿Y por qué colaboradores? Pues porque también se busca complementar el curso con especialistas en los distintos campos que se van tratando y uno de esos campos que se tratan, que se estudian desde la perspectiva de las finanzas personales en el curso, es la inversión inmobiliaria. Y hoy justamente vamos a hablar sobre inversión inmobiliaria porque es aquello en lo que Quique, aquí presente, también es especialista. Entonces, bueno, empecemos hablando de inversión inmobiliaria. Uno de los mayores problemas económicos y sociales de España ahora mismo es la vivienda. Los altos y crecientes precios de la vivienda, que además no crecen al ritmo de los salarios, sino por encima de los salarios, lo cual dificulta, por tanto, esa asequibilidad de los precios de la vivienda, para acceder a la vivienda. ¿Cuáles son las causas detrás de este encarecimiento? Hay gente que dice que es culpa, no sé, de las SOCIMIs. Estos días escuchábamos propuestas fiscales para grabarlas, para machacarlas a impuestos. Y hoy leía a un diputado de Sumar diciendo, pues que se vayan todas porque la culpa de los altos precios de la vivienda es de las SOCIMIs. También los alquileres turísticos, la especulación, por supuesto, los fondos buitre, que bueno, serían las SOCIMIs en este caso. ¿A qué se debe que durante los últimos años haya subido tanto el precio de la vivienda?
Bueno, pues realmente... Quique, adelante. Adelante, bebé. Bueno, realmente, para que la gente lo sepa, el parque inmobiliario que tenemos en España, más del 90% pertenece a particulares. Es decir, que ese falso mito de los fondos, fondos buitres o CIMIs, SICAVs, etcétera, pues realmente manejan muy poquito volumen de vivienda en comparación con la mayoría de los propietarios. Entonces, no es que maneje, igual que como estás diciendo, el alquiler turístico. El alquiler turístico, si me dices un alquiler turístico en un pueblecito de Galicia, pues el alcalde de allí te va a decir que bienvenido, que viva el turístico porque está floreciendo esa economía de ese lugar y dándole vida a España vaciada. Pero claro, el alquiler turístico en determinadas zonas, si estamos aquí en Madrid, pues claro, el centro de Madrid está plagado de turistas, pero si nos vamos a 700 metros, a unas calles a 700 metros más atrás de lo que es la Puerta del Sol, pues posiblemente no veamos ningún turista. Está zonificado. Entonces, realmente, el alquiler turístico que representa un 1,4% de los inmuebles que hay en España manipula el precio de mercado. Esa es un poco la pregunta, para que la gente se haga una reflexión si eso es verdad o no. Entonces, sí, realmente, con un 1% del stock puedes determinar su precio, ¿no? Sería un poco extraño. Sí, entonces ya te hace un poco que pensar. Realmente, el problema de vivienda es que no se construyen, nos ha superado la inflación galopante, nos ha ganado, nos ha pasado por la derecha y es complicado y realmente yo pienso que hay un problema, hay una crisis inmobiliaria. Pero bueno, eso no tiene nada que ver una crisis inmobiliaria. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho vivienda suficiente realmente, no se ha liberado suelo y nos hemos encontrado que los costes de producción con esas normativas cada vez más agresivas pues implica que sube y la falta de mano de obra implica que suban los precios de la vivienda, no hay más. O sea, que es un problema más de oferta, de restricción de la oferta que de, no sé, demanda especulativa que está destrozando el mercado español. Sí, así es, realmente no hay oferta y la oferta encima no ayuda a ofrecer más oferta, más vivienda al mercado precisamente por estas normativas, estas regulaciones que lo que hacen es desproteger a los propietarios y favorecer a los inquilinos y a los ocupas realmente y al inquiocupa, con lo cual se retiran más viviendas del mercado. Pero todo tiene solución, hay mucha vivienda aún. Yo, por complementar la respuesta de Quique, que también estoy alineada en lo que ha dicho, primero les invitaría a todos los que nos están viendo, si no lo han hecho ya, que algunos seguramente lo habrán hecho, porque Juan Ramón y yo pues colaboramos muchas veces en el mismo lugar y en la misma línea de pensamiento económico, y en este caso es un artículo de la revista Procesos de Mercado que se llama Desmontando las políticas públicas en materia de vivienda en la España del siglo XXI, que lo escribí hace ya algunos años, y ahí justo analizaba qué había pasado primero a nivel regulatorio en cuanto a materia de vivienda en otros países europeos y al otro lado del charco. También analizaba la ciudad de Nueva York, en la que había distintos tipos de intervención inmobiliaria, que esto tenía repercusiones y había un horizonte temporal suficiente como para al menos extraer conclusiones, aunque no fueran categóricas. Y aquí en España teníamos ya un entorno que podíamos empezar a ver o a observar como si fuera nuestra caja de experimentos. Y bueno, ¿qué lectura podemos tener? Que cuando se regula el mercado, esto es algo que muchas veces cuando se ayuda, lo que se está creando son entes ayudados. Pero cuando se regula el mercado, como bien ha dicho Quique, cuando la mayoría de viviendas son de personas como yo, que yo también soy inversora, entre otros activos del inmobiliario, estas personas van a tomar decisiones. Si la rentabilidad que esperaban obtener ya no es la misma porque el mercado está regulado o porque se favorece a determinados perfiles de inquilinos que ahora van a estar protegidos a costa del inversor, que no hace otra cosa que el bien por la sociedad, aquí no especulamos, aquí tratamos de trabajar como trabaja un panadero o un fontanero, lo que hacemos es retirar vivienda del mercado, subimos precios, dejamos de reformar, dejamos de contratar o de externalizar. Estas son algunas de las medidas desde el lado de la oferta. ¿Qué pasa por el lado de la demanda? Que veníamos viendo algo similar en Argentina, que emerge la economía sumergida. ¿Qué está pasando con todo lo que está pasando? Que hay un mercado paralelo que siempre nace cuando hay una intervención.
¿Para qué? Para poder cubrir esa demanda que ahora ya no cubre la parte de la regulación, con lo cual estás haciendo un flaco favor a quien pretendes ayudar en última instancia. Sé que es políticamente incorrecto y trato de decirlo con la mejor de las palabras, trato de decirlo en distintos entornos, pero esto es lo que ocurre, además de que aumenta el número de sujetos ayudados, distorsionando así a quien verdaderamente va a necesitar una ayuda. La otra lo ha mencionado ya Quique, que es que el suelo es monopolio del Estado. Hay muchísima extensión, el otro día lo hablaba también en un evento en el que estuve, hay muchísima extensión, no solo en España, hay lugares en los que no se puede construir, cuando hay un acantilado, cuando hay una costa, cuando el terreno así lo limita, pero el mundo está lleno de lugares, pero como el monopolio lo tiene el Estado y es el que va desregulando o cambiando el si es urbanizable, si es rústico, si es... Todas estas categorías que también analizamos en esta formación de finanzas personales inteligentes para una vida en libertad, para tener nociones de todo, pues es lo que tenemos. Realmente es un cóctel molotov que hay un problema. Y solo por comentar, esta mañana estábamos Kiki y yo también analizando un poquito la vivienda, que normalmente hablamos bastante de este tema, y veíamos que aquí en Madrid, yo también les invito a todos los que nos están viendo, que ahora se iba a tratar de ayudar, porque, pongo en contexto, había una penalización para todos aquellos propietarios que tenían viviendas vacías, más impuestos. Ahora hay otro sobre la mesa, que no entro, para todos aquellos que tengamos más de 3 viviendas. Esos también vamos a pagar más impuestos. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a vender para tener 3, o que vamos a crear sociedades, o que vamos a, una vez más, se reduce la oferta. Pero no quería decir eso. Quiero decir que en Madrid, que es donde yo me encuentro, se iban a dar ayudas de 45.000 euros, pagar el IBI, el IVA y otros costes a aquellos que saquen estas viviendas vacías al mercado y le cedan el usufructo, es decir, la usabilidad del bien, al Ayuntamiento de Madrid. Todavía todo esto está en ciernes, no es nada seguro y por eso lo cojo con pinzas. Y esto a mí me parecía una buena iniciativa, no sé qué opinéis vosotros, a priori es una forma de sacar viviendas al mercado porque es cierto que tenemos un problema y por eso cada vez las viviendas también son más pequeñitas y las vamos partiendo. Es un tema muy complejo. Muy complejo. Claro, lo que pasa es que es un poco poner parches sobre parches, ¿no? Porque la cuestión es por qué esas viviendas están vacías si supuestamente es tan rentable alquilarlas o reformarlas y venderlas. Entonces, o es que son viviendas no habitables y hay una restricción de capital restricción financiera a la hora de reformarlas y volverlas habitables, o si no, es que se ha ido matando tanto la rentabilidad de sacar esas viviendas en alquiler que a algunos no les compensa hacerlo. Entonces, si ese último es el caso, lo que tienes que hacer no es empezar a subsidiar para lo que has quitado, la rentabilidad que has quitado por el lado de la regulación, devolverla por el lado del subsidio, sino que más bien la cuestión sería de regular y permitir que esa rentabilidad emerja y, por tanto, que esas viviendas naturalmente se alquilen o se vendan porque, vamos, estando vacías, desde luego estás experimentando un coste de oportunidad que debería ser alto. Así es. Realmente, como has dicho, Esmeralda, esa iniciativa del Ayuntamiento de Madrid está muy bien, pero los inversores y los propietarios lo que quieren es lo que dice es que todo lo que regula el Estado, esa normativa, normalmente es papel mojado y hacen aguas. Primero, lo que has dicho, el tema de los IBI, las viviendas que están vacías, que dicen que van a subir un 2% el IBI, pues realmente es algo irrisorio. Lo que va a hacer realmente es pues, que la gente se enfade y que saque menos viviendas al mercado. Aparte de que eso ofrecer una doble tributación por el mismo bien, si tú tienes un piso y tu vecino tiene otro piso y tú decides tenerlo cerrado, ¿qué pasa? ¿Que tú tienes que pagar más impuestos que tu vecino? Eso veremos a ver lo que dice el Constitucional. Yo imagino que lo tirarán para atrás, pero bueno, eso es mi opinión. Y en relación a lo que dice el Ayuntamiento de Madrid, lo que quiere el inversor realmente es seguridad jurídica. Y esa iniciativa está muy bien, pero el problema es, ¿el Ayuntamiento va a hacer frente a esos impagos, a esas familias vulnerables? Y cuando el Ayuntamiento de Madrid termine con ese usufructo y desaparezca, ¿quién va a ser el garante? El propietario lo que quiere es seguridad. Entonces, ahí es el problema. Muchas veces con las ONGs y entidades públicas que lo que quieren es ayudar, pero realmente luego dejan en desamparo también a los propietarios. Porque si una persona que es vulnerable, una familia que es vulnerable, que se mete en tu casa, que tú se la ofreces, durante X tiempo, cuando pasas esos años, ¿quién va a ser el garante si no paga?
entonces te quedas solo. Entonces, al final es garantizar esos pagos a los propietarios. Pero, entonces, ¿creéis que durante los últimos años se ha ido produciendo un cambio regulatorio en España que verdaderamente ha perjudicado al inversor, inversor inmobiliario con la vista puesta en el alquiler residencial de larga duración? Porque otros tramos del mercado probablemente sigan siendo bastante rentables. Ahí está el caso del alquiler de temporada o del alquiler turístico, que siguen siendo tramos muy rentables, tan es así que quieren perseguirlo regulatoriamente para que no lo sean tanto, ¿no? Pero el alquiler de larga duración, un poco aquí que comentaba, el inversor lo que quiere es seguridad. Entonces, bueno, esa estabilidad o previsibilidad de ingresos te la puede dar, pues, alquilar un inmueble a una familia más o menos solvente económicamente y que te vaya pagando todos los meses a largo plazo como si fuera, pues, una renta fija bastante previsible, ¿no? Pero, claro, lo que estamos viendo en los últimos años es que se sacan viviendas del alquiler residencial y a largo plazo y se destinan o al alquiler de temporada o al alquiler turístico o el piso se queda vacío. ¿Cuáles han sido esas medidas que tanto pueden haber molestado, perjudicado o dañado al inversor que hasta ese momento sacaba las viviendas al alquiler residencial de largo plazo? Yo te puedo decir aquí que yo sí que me he visto afectada y de hecho he tenido algún problema de ocupación cercano que me he visto totalmente desamparada. Pero ya no solo yo, sino también los cuerpos de seguridad, los policías que venían aquí me decían, no, es que la ley, estamos atados de pies y manos. Y esto es lo que hay. Entonces, lo tenemos que hacer de una manera que sea lo suficientemente efectiva sin saltarnos la ley para poder sacar a estas personas que están vulnerando la propiedad privada. Y este sería el primer punto. Yo solo voy a tocar tres puntos, que son la propiedad privada, que aquí en España ahora mismo está en jaque. Como diría nuestro colega Anxo Bastos, que en un entorno en el que la propiedad privada no está garantizada, nos sentimos vulnerables. ¿Cómo vamos a invertir o cómo nos vamos a proteger? Pues con todo lo que estamos haciendo. Primero con la parte privada, siendo cada vez más perspicaces, con seguros de impago, pero al final tenemos que incluso estar casi casi fuera de la ley para tomar decisiones y para proteger lo que es nuestro. Porque la ley que existe ahora está protegiendo otra cosa que distorsiona cualquier algo inimaginable. Esto también lo vemos en el curso de finanzas personales, esta amplitud de miras, la regulación, toda la parte de la fiscalidad, que esta es la otra que voy a mencionar. Uh-huh. Una visión 360 grados, insisto, para poder saber qué está pasando realmente ahí fuera. Y bueno, la otra que quería decir es la de la limitación del precio del alquiler, una vez más, eso también perjudica, pero bueno, aquí yo te puedo decir lo que yo hago, que esto tiene que ver un poquito más con lo humanos que somos. Si hay una persona o tienes un inquilino que no puede asumir esa subida, yo directamente en el COVID no subí los precios, yo no he subido los precios durante mucho tiempo, aunque lo tengo por contrato, o sea, podría subir hasta ese 2-3%, que por normativa también va cambiando. ¿Cuándo subo yo el precio? Que esto también es una estrategia. Cuando hay un cambio de inquilino. Y aquí también, este es el tercer punto. Si esto afecta a la LAU, a la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero no al Código Civil, que es lo que rige cuando estamos alquilando por habitaciones, ¿qué voy a hacer yo como inversora si tengo, imaginad, 10 viviendas? Pues llevando unas cuantas de las que antes alquilaba por larga temporada, es decir, en vivienda habitual y alquilando toda la vivienda, pues lo que voy a hacer va a ser alquilar por habitaciones y yo voy a escribir el contrato según el Código Civil, con lo cual ya no me tengo que regir tanto por esta subida que ya está impuesta en una tipología. Una vez más estoy sacando oferta del mercado por una regulación más. Con lo cual, yo estos tres puntos te diría que sí que me han afectado, pero que al final yo creo que el sentido común y tanto propietarios como arrendadores, vamos tomando un poco distintos roles en este asunto porque nos están obligando, porque sí que la regulación no está sumando ni está remando a favor ni de unos ni de otros.
No sé si Kike aquí si tiene algún apunte o... Sí, no, no. Como ha dicho Juan Ramón, al final esta normativa que lo que hace es perjudicar al alquiler de larga duración con este cambio de alao, lo que provocó al día siguiente es que directamente en Idealista quitasen cantidad de viviendas de larga duración y las pasasen al alquiler por habitaciones o alquiler de temporada. Realmente los que pudieron precisamente para protegerse, porque realmente eres dueño de tu activo con un alquiler de temporada, porque sabes que en un tiempo vas a poder hacer uso otra vez de ese activo. Sin embargo, en el alquiler de larga duración, ya sabes, si eres sociedad, 7 años, y si eres persona física, 5 años, ¿vale? Más aparte luego que hay con estas ampliaciones que hay, si lo pones por contrato. Por eso es, a día de hoy es muy importante redactar los contratos de alquiler exactamente si es para un alquiler de temporada, con la incluso decir que no se pueden empadronar ese alquiler, ¿vale? Y si es un alquiler de larga duración, pues poner que luego negociaréis y si no, pues que se tendrá que ir, ¿no? Hay que blindar muy bien los contratos de alquiler a día de hoy y por supuesto, hacer seguro de impago. También podemos hacer seguro de impago o garantías de impago incluso al alquiler por habitaciones. Pero en alquiler de temporada no te hace falta abogado y procurador realmente. Por lo tanto, el desahucio es muchísimo más rápido y es algo que está pactado y el juez directamente lo echa. Pero como has dicho, en el tema de la ocupación que tenemos el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda, y si a eso le añadimos la inqueocupación, pues al final el propietario está desprotegido totalmente. Y al final ellos no se dan cuenta que esta regulación, este marco normativo que han hecho es precisamente para proteger a las familias vulnerables y están consiguiendo el efecto contrario. Porque yo, que soy un propietario, ahora mismo, ¿qué hago? Bueno, si esta regulación, si tú me proteges a mí y en 24 horas, 48 horas, echas a ese inqueocupa o a ese ocupa o a esa persona que te ha llenado esa vivienda o te ha usurpado esa propiedad, pues a mí me va a dar más garantía. Por lo tanto, a la hora de alquilar una vivienda, pues no voy a cribar tanto y se lo puedo alquilar a una familia vulnerable porque sé que estoy protegido en el momento que se produzca ese impago. Con lo cual, están perjudicando precisamente a los que iba a proteger la ley, a esas familias vulnerables. Con lo cual, no entiendo cómo han regulado esto. Bueno, porque de alguna manera probablemente proteja a los que estén ahora mismo dentro del mercado, pero manteniendo fuera a todos los que querrían entrar en el mercado, ¿no? Porque además estáis tratando el tema de la reducción de la oferta de vivienda con respecto al stock de vivienda que ya existe hoy, pero Esmeralda también mencionaba antes un asunto que creo que es importante y que de alguna manera pone de manifiesto la contribución productiva que tiene el inversor en vivienda, ¿no? Porque, claro, al ser la vivienda un bien duradero, parece como que el stock de vivienda es el que hay. Y, por tanto, lo único que aporta el que es dueño de una vivienda y la saca en alquiler es quitarle la renta del alquiler al inquilino. Si le expropiáramos la vivienda a ese señor y se la diéramos al inquilino, pues no pagaría alquiler. Claro, el problema es que el stock de vivienda puede ser duradero, pero no es infinito. Con lo cual, si tú quieres mantenerlo, renovarlo, mejorarlo o ampliarlo, ahí hace falta alguien que financie, hace falta capital que financie todo eso. Y si el inquilino no lo tiene o no quiere hacerlo, lo tendrá que hacer otra persona que es la que se convierte en dueño de ese inmueble y la que lo saca en alquiler. Entonces, ¿veis riesgos de que a medio o largo plazo se produzca una reducción del stock de vivienda o un incremento mucho más lento del stock de vivienda en España y en ciertas zonas, ¿no?, que es donde se concentra la escasez más acuciante de vivienda, como consecuencia de estas normativas antipropiedad inmobiliaria que impulsa este gobierno y que, por tanto, en la medida en que se reduzca la oferta o no aumente tanto como habría aumentado alternativamente, la accesibilidad de la vivienda se dificulte? Sí. Quique, adelante, si quieres. No, bueno, sí, realmente es lo que tú decías antes, Esmeralda, que al final nosotros los inversores somos parte de la solución, no somos parte del problema. Y realmente no es especular, no es especular, porque tú realmente, el frutero especula, que compra la fruta al agricultor. Bueno. Según como lo entendamos, sí, ¿eh? Pero yo no, a mí el término especulador no me molesta, aunque entiendo que tiene un significado socialmente peyorativo que no es el que queráis darle, pero para mí el frutero que cada mañana se levanta y dice qué fruta voy a vender hoy y qué fruta no voy a vender hoy está especulando. Está especulando. Futuro, ¿no? El problema es la connotación que tiene el término. Y ojalá los inversores inmobiliarios, sin regulación que los obstaculizara, hubiesen especulado más y mejor
en 2015, 2016 o 2017, anticipando la carestía de vivienda que iba a haber y se hubiesen puesto manos a la obra a construir más vivienda, ¿no? La Sareb, el 50% de la Sareb es del Estado. Son especuladores porque cada vez no bajan los precios, cada vez suben más, ¿no? Pues al final, la palabra especulación depende cómo la interprete. Yo lo interpreto como algo positivo también, ¿es así? No es nada malo, no es algo peyorativo, es algo normal, ¿sabes? En el tema de la regulación que estabais hablando, lo voy a contar con una anécdota que también estaba en el artículo este y hablo de Suecia. Siempre tengo que pensar con Suiza y Suecia. En este caso, a raíz de la regulación, hubo bastantes, ¿no? Y ahí sí que tienen un problema de acceso a la vivienda que ya está intervenida porque hay una lista de espera para la genérica de 11 años. Ahora ya no sé cuándo estará, esto es cuando lo escribí, que lo investigué. Y para la más cotizada, digamos, la lista de espera asciende a 30 años. Vamos, una vida para poder entrar. Pero aquí lo gracioso y lo que me resultó muy chocante es que para poder subir los precios en Suecia, lo que tenían que hacer los propietarios era hacer una reforma de la casa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que todas las viviendas que tenían esta normativa detrás ahora son hiperlujosas, están en el centro, y solo los más adinerados pueden acceder a ella. De manera que todo aquel que va a trabajar allí y todos los jóvenes tienen que estar buscando vivienda en la periferia. Y esto era algo así cómico, que me pareció cómico, pero que ilustra muy bien la realidad de cuándo se regula. Y has tocado la regulación, pero no has hablado de un tema que nos va a afectar a todos muchísimo y que lo quiero poner también sobre la mesa, porque una vez más son finanzas personales, que aquí no estamos hablando desde un punto de vista crítico, ni positivo ni negativo, simplemente crítico. Aquí habrá de todo tipo de opiniones, pero cuando hablamos de sostenibilidad, y ahora voy a este concepto, esto lo tienen que conocer sabiendo que si existe una Agenda 2030, te invito a que investiguen y a que busquen información, todas las personas, con independencia de que luego hagan la formación conmigo, esto va a condicionar la financiación que nos van a dar los bancos, va a condicionar dónde vamos a vivir y cuál es el precio de la casa que vamos a comprar, y va a condicionar algo, que es a lo que iba. Para todas las personas que tenemos vivienda, está sobre la mesa ya que a partir del 2030 o alrededor del 2030, he visto 2033, 2030, bueno, que la certificación energética, que va de la letra A a la G, creo recordar, pues tenemos que llegar a la D, que es una barbaridad. O sea, eso es una barbaridad. Es como reformar, sellar todo con energías renovables. Eso hay que financiarlo, una vez más. Y si hablamos de financiación, pues llevamos ya gastando, digo a nivel país, bastante más de lo que ingresamos. Hay una web por ahí que también comparto en la que se ve la deuda de España por contribuyente y por habitante. O sea, ilustramos verdades para que la gente, pues una vez más, conozca, porque sí, está muy bien hablar de todo esto, y cuando eres crítico con algo que a priori es positivo, como es la sostenibilidad y cuidar el planeta, pero hay muchísima lectura detrás que nos afecta a todos y en concreto nos afecta en el ámbito inmobiliario. Pues esto también está sobre la mesa y no quedan tantos años para llegar a conseguir una métrica que a priori a mí me parece inalcanzable por muchos motivos. Igual que la imposición del coche eléctrico, que a mí me han hecho que me deshaga de uno de los coches familiares que consumía 4 litros los 100 y era un coche antiguo, pero te aseguro que lo utilizábamos para trayectos cortos y que no tiene ningún sentido desde el punto de vista del fundamento que nos quieren transmitir, que es la contaminación en este caso, porque era un coche que contamina bastante menos que los coches eléctricos, que requieren de baterías, que requieren de unos metales concretos, que se extraen en unas minas concretas. Ahora tenemos aquí una en Europa y las principales en China. O sea, que lo que quiero transmitir es que también con esta formación se transmite el pensamiento crítico, que es algo que a mí me interesa mucho a título individual, porque cuantos más pensadores críticos haya en este mundo, mejor nos va a ir a todos.
como dices, el coche eléctrico, bueno, si tienes un coche histórico, ¿no?, de más de 30 años, puedes ir hasta el centro de Madrid y no pasa absolutamente nada, que se supone que contamina más que el último coche de la última generación, ¿no?, que no puedes acceder al centro de Madrid, ¿no? Eso también para que reflexione un poquito a la gente. Y en cuanto a la normativa que decía a Juan Ramón Rayo, pues claro, esa normativa, tanto la normativa a la hora de construir, que te pone estas nuevas normas y que te encarece muchísimo la Agenda 2030 que estás diciendo, que el 90% del parque inmobiliario de España no tiene la certificación tipo D, con lo cual, a la hora de vender una vivienda y aparte los edificios, ¿vale?, con esa huella de carbono, etcétera, cuando vayas a vender esa propiedad o alquilarla, tienes que tener esa certificación, con lo cual la gente, pues pocas reformas y poca vivienda va a salir al mercado. Y si encima ahora se está escuchando que el alquiler lo quieren hacer a perpetuidad, a las personas que tengan más de 3 viviendas, pues al final es sortear. Si yo tengo 10 viviendas o me dicen que soy un gran tenedor, pues no pasa nada. Me montaré 3 sociedades con 3 viviendas cada uno. O sea que al final tienes por dónde sortearlo, ir trampeando. Con lo cual no es solución. La solución es siempre protección al propietario para que de esa manera se pueda proteger también el inquilino y liberar suelo. Si todos los expertos nos están diciendo que si todos los partidos políticos hiciesen normativa ahora, políticas de vivienda, el problema de vivienda en España se solucionaría de aquí a 25 años. Es un problemón. Pero no lo digo yo, lo dices las matemáticas, tú que eres matemática. Si cada vez somos más población en España, que dicen que en el año, ahora somos creo que 48.700.000 habitantes, en el año 2023, según el INE, se esperan que en el año 2040 sobrepasemos los 50 millones. Y del 2050 al 2060 se prevén que podamos ser hasta 60 millones. No hay vivienda para todo el mundo. No, sobre todo en las grandes ciudades, de momento no hay, ¿no? Porque además tampoco es que se concentre la población de manera más o menos uniforme en todo el territorio, sino que busca concentrarse en determinados puntos que naturalmente serán siempre más caros que el resto. Ahí hay probablemente poco margen para abaratarlo, pero la tragedia es al menos conseguir vivienda asequible en los extrarradios de esas grandes ciudades para permitir que la gente que quiera vivir en ellas se pueda trasladar, ¿no? Por eso están floreciendo, ¿no?, para evitar que seamos al final las favelas, ¿no?, que estamos viviendo allí en la sierra, todas las favelas, pues se están haciendo, pues florecen por gente que está vendiendo habitaciones, por decirlo así, un porcentaje por indivisos. Florece ese tipo de empresas o incluso las viviendas que dicen infrahumanas, los mini pisos, ¿no?, o alquiler por habitaciones, pero es simplemente porque el mercado te está dando esa salida, esa necesidad habitacional, y al final tienen que dividir las viviendas en trocitos para que tenga cabida todo el mundo. Entonces, dentro de este, a mi juicio, perverso, o sea, no es el tipo de mercado inmobiliario que me gustaría ver, pero en cualquier caso, dentro de este perverso mercado inmobiliario inducido por la regulación medioambiental, regulación de restricción de suelo, regulación de encarecimiento de los costes de edificabilidad al que nos estamos viendo abocados, una rigidez absurda de la oferta de vivienda que con una demanda creciente se traslada en precios cada vez más altos. En ese marco, ya digo, perverso, que no es a mí el que me gustaría y probablemente a vosotros tampoco, aún así hay oportunidades de inversión, es decir, dentro de esas reglas de juego malas que nos imponen, el inversor puede hacer algo para, como lo que estabais diciendo, ¿no?, pues invertir en proyectos de inversión sostenible o en proyectos de co-living, que ya digo, no es hacia lo que deberíamos ir, pero es lo poquito que permiten que aumente algo la oferta de vivienda y se relaje este tensionamiento del mercado inmobiliario. Yo aquí te voy a contestar porque la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y siempre va de la mano del conocimiento. Lo voy a explicar muy fácil, que suelo dar este ejemplo. Una persona que no tiene conocimiento, yo, por ejemplo, si me llevan ahora mismo a un país de América Latina y me ponen delante un chollo inmobiliario, me dicen, este es un chollo inmobiliario en un país relativamente estable, que te va a dar una rentabilidad, imagínate, del 20%, que es una barbaridad. Pero como yo no tengo el conocimiento para ser capaz de discernir lo que es bueno de lo que no, pues nunca compraría algo si no tengo yo ya el conocimiento, la sensibilidad para poder diferenciar. Entonces, yo creo que has hecho también una descripción muy buena en muy poco tiempo, has simplificado algo que a priori a mí también me incomoda por muchos puntos y por muchos aspectos, pero sí que se puede invertir, en cualquier momento se puede invertir. ¿Por qué?
y aquí me voy un poquito a la escuela austriaca, de esta creatividad humana que siempre nos acompaña y que nos hace ver y crear nuevos entornos, por difícil que sea el contexto en el que estemos viviendo, sin hablar de utopías, o sea, ¿tenemos un problema? No, tenemos un problemón, pero podemos invertir. Igual que podemos invertir en inmobiliario, podemos invertir en otro tipo de activos a pesar de que la subida de precios, y no estoy hablando del IPC, sino que estoy hablando ahora del IPCI, que pronto sale también otro artículo en la revista Procesos de Mercado, que ya hablaba Mises de él y el otro día ya me dijeron que salía pronto, que es, te invito, Juan Ramón, a que lo leas luego, el índice de precios al consumo individual, es decir, ¿cuánto suben mis precios? Bueno, pues aún sabiendo que mis precios están subiendo un 25% en lugar de este 3-4% que puedan decir a nivel macroeconómico, a nivel país, pues yo puedo invertir sabiendo que ya estoy perdiendo. Es decir, el conocimiento es lo que te va a dar ese poder para poder identificar o bien una casa, que ya no solo hablo de inversión inmobiliaria, sino cómo elijo yo bien una casa dentro de mi economía, dentro de mi psicología como persona y si me compensa comprar casa, que estamos en un país de compradores, pero yo soy también de defender el alquilar, no es tirar el dinero. Lo siento, esto lo veréis en el curso si os apuntáis, pero hay que saber tomar decisiones más allá de la del convencionalismo y de las tradiciones y de la cultura de un propio país. Pero la respuesta es que sí. Y son inversiones que ahora mismo, por hacer una comparativa de rentabilidad, ¿no? Porque al final el inversor, y en el curso lo tratáis, inversiones a su disposición tienen muchas y muy variadas, no tienen por qué ser en el ámbito inmobiliario. Entonces, esas inversiones ecosostenibles en co-living y demás, que, bueno, ya digo, yo preferiría que fueran inversiones en hacer casas para que las familias se pudieran mudar a grandes viviendas, aunque no fuera en el centro de una gran ciudad, que obviamente ahí es imposible que todos vivamos. Pero bueno, con estas reglas, estas inversiones sostenibles en co-living y demás, son inversiones bastante rentables, más rentables que otras, no sé, que la inversión bursátil. ¿Cómo se compara en esta métrica? Bueno, aquí Quique, que es el inversor inmobiliario por excelencia, yo invierto en otros activos, pero yo aquí creo que Quique tiene más que decir que yo. Sí, no, realmente, mira, un apunte antes que te pasé la noticia esta mañana, Esmeralda, cuando me he dado cuenta que había realmente un problema de vivienda, es cuando te pasa una noticia del Economista y pone, el Banco de España dice que hay vivienda para todos, que no hay problemas de vivienda. Digo, Esmeralda, ¿quién es el presidente del Banco de España? Creo que José Luis Escrivá. Sí. Y ahora, digo, ahora sí que tenemos un problema cuando nos dicen esto, ¿no? Como cuando, digo, ahí es cuando me he dado cuenta, cuando nos dicen que no, es que sí. Eso también para reflexionar ese punto, ¿sabes? Y en relación a eso, inversión inmobiliaria siempre va a ir, siempre va a haber. De hecho, a raíz de que tenemos internet desde hace 20 años que la gente empieza a utilizarlo ya de manera seria puede la gente teletrabajar y demás, pues hay modelos de inversión que son ecosostenibles, sobre todo en el ámbito rural, esas aldeas que se están vendiendo, esa España vaciada que se está dando vida, la gente que está cambiando el estilo de vida, invirtiendo y los inversores que están haciendo esos negocios, pues al final hay negocio para todo. La inversión inmobiliaria estoy seguro que no se va a terminar nunca. Ha existido y existirá siempre, solo que tenemos que ir y eso tenemos que ir, pues eso, ver, encontrando el agujero para meternos por ahí y poder obtener esa rentabilidad. Y al final, la inversión inmobiliaria, el que no tiene ese capital porque no tengan, el que no tenga capital suficiente porque no tenga uno de esos ahorros o le vayan a dar financiación, pues bueno, hay modelos de que pueden, esas socimis, esos crowdfunding, que pueden invertir de esa manera. Incluso en el tema de la inversión inmobiliaria, es que los co-living, es que tenemos cantidad de fuentes de inversión. O sea, hay negocio para todos. ¿Y cuáles son esos instrumentos, ¿no? Sobre todo pensando en el inversor pequeño, particular, que, claro, los proyectos inmobiliarios suelen ser proyectos de gran envergadura en términos financieros. También los proyectos empresariales, pero claro, en los proyectos empresariales tenemos la bolsa, podemos invertir en una fracción del capital social. En inmuebles tenemos las socimis en algunos casos, pero ¿cuáles serían los vehículos a través de los cuales el pequeño inversor puede obtener exposición al mercado inmobiliario?
De hecho, el pequeño inversor, la mayoría de los inversores, como hemos dicho, son particulares. 90%, más del 90% son particulares. Y la mayoría de la gente en España, pues, tiene su nómina, pues, una media de unos 2.000 euros, 1.800 euros, y no se tienen que asustar porque, Dios, aquí que me estáis asustando porque yo quiero invertir en Madrid, en el centro de Madrid, y me cuesta un piso 400.000 euros de media. Ya, pero tienes que decir, bueno, pero España tiene más de 8.600 municipios, cada vez somos más población en España y puedes entrar a invertir en otro municipio si sabes cómo hacerlo. Y estás formado y estás preparado. Entonces, al final, pues la formación es muy importante porque te hace ahorrar miles de euros. Y yo tengo un eslogan que es compra para invertir y alquila para vivir. Te imagino que ya lo explicáis en el curso, el motivo. Sí. De hecho, la inversión, o sea, contestando, has mencionado algunos vehículos de inversión, pero realmente podemos invertir en cualquier tipo de activos, por ponerte un instrumento, a través de fondos de inversión. Un fondo de inversión es un instrumento que te aglutina distintos activos, los trocea y a través de participaciones un particular, ahora ya hay extendidos y con comisiones que los vemos también a fondo, realmente tú puedes invertir en cualquier cosa, sostenibilidad, en metales preciosos, en inversión inmobiliaria, en renta fija, en renta variable, en criptomonedas, en arte, en cualquier cosa a través de este vehículo. Con lo cual, este ya sería un ejemplo, pero tú también has dicho directamente puedes comprar Socimis o REITs, que sería su primo hermano americano, y compras, estás comprando una acción. Igual que estás comprando Apple o estás comprando Tesla, pues estás comprando un Merlin Properties que te va a invertir en una tipología concreta de bienes inmuebles en una geografía específica. Tenemos Le Pierre en Francia, tenemos un montón de índices también por tasaciones y por transacciones, que todo esto lo vemos también en la formación. Podemos también trocear en sentido figurado una casa y comprar un trocito. Esto es lo que se llama ahora tokenización, que lo que hace es aglutinar el dinero de distintas personas. La empresa en sí hace grandes compras o bien tokeniza deuda, que esta también es otra, o bien tokeniza una parte de activo y tú a través de 50, 100 o el dinero que quieras, esto sería para el pequeño inversor, que viene muy bien, que esto también lo vemos, porque hay muchas personas que son pequeños inversores y yo les empujo a que inviertan para que vean su psicología y para que vean cómo se enfrentan realmente a estas subidas, a estas bajadas, a la volatilidad de cualquier activo, que nos va a acompañar en el patrimonio neto y nos va a acompañar también en el flujo de caja, que va a ser cambiante a lo largo de la vida. O sea, lo que quiero es siempre operar en real en esta gestión patrimonial. Pero instrumentos, pues todos estos que estamos diciendo. Y como ha dicho Quique, no tienes que entrar en una casa de 400.000. ¿Qué vemos en la formación? Primero, la integral sería la inversa de la derivada. Aquí lo que vemos principalmente en el módulo 7 concretamente es cómo comprar una casa bien. Y esto significa, con la financiación que me pueden dar a mí, Esmeralda Gómez López, en función de mi score en crediticio, con la oferta que hay, es decir, el contexto que me ha tocado vivir, que los tipos de interés ahora estarán más altos que cuando estaban a cero, que eso tampoco era algo muy normal, aunque lo normalizamos todo en el corto plazo. Con la economía que yo tengo, ¿qué casita me puedo comprar? Bueno, ¿y cuál es el proceso para comprar esa casita? Pues todo esto, que de hecho es uno de los módulos más extensos, porque el impacto absoluto en la economía de cualquier persona es muy alto, entonces en el momento en el que compras mal una casa, tienes un problema. Tienes que deshacer posición, puede que luego te tengas que acoger a la ley de la segunda oportunidad, a un montón de cosas que vemos. Pero bueno, esto es así un poquito a través de los vehículos que podemos llegar a invertir en inmobiliario y lo que vemos en concreto que no es tanto inversión inmobiliaria, sino la compra de una casa desde una posición financieramente saludable. Y como digo, si no se llega, porque aquí no es una panacea, si no se llega, lo que hago es que evites cometer grandes errores, porque hay que evitar cometer errores en la vida personal y si se puede también en la inversión inmobiliaria. Detecto en vuestras palabras, no sé si es el caso, una cierta precaución hacia la compra de vivienda para vivir en ella, ¿no? Porque Kike ha dicho alquila para vivir, como si la primera vivienda, pues, o la vivienda particular. Ha silenciado el micrófono. Perdona, decía.
como si la vivienda particular de uno fuera mejor alquilarla en lugar de tenerla en propiedad. Y también Esmeralda estaba diciendo, cuidado con comprar una vivienda apalancándote muy por encima de lo que puedes llegar a asumir, porque en ese caso, aunque estás comprando un activo, la carga del pasivo te puede terminar aplastando, ¿no? Y esto liga con un poco el título de este directo, que, a ver, es un título un poco de aquella manera, porque bueno, sabréis que una frase muy, una idea muy extendida por Robert Kiyosaki, que es un divulgador de las finanzas, es que la casa, la vivienda principal, la vivienda de residencia, no es un activo, es un pasivo. Es una frase que no, contablemente no le encuentro sentido, pero que la idea que intenta trasladar es, tú no vas a vivir de las rentas de la vivienda donde resides. La vivienda donde resides te van a comportar gastos, te va a comportar una reducción de tu capacidad de ahorro, si, sobre todo si compras a mal precio y en unas condiciones financieras no prudentes. Con lo cual, si tú quieres construir un patrimonio, mira más allá de tu vivienda principal, ¿no? ¿Cómo veis todo esto? Yo soy propietario de vivienda, por ejemplo, y creo que he tomado una buena decisión financiera al respecto en lugar de alquilar, pero claro, si las condiciones hubiesen sido distintas, pues probablemente habría sido mejor alquilar. Claro. Justo con lo que estás diciendo lo veo yo. Enlazo en, si las condiciones son estas, creo que he tomado una buena decisión. Para decir esa afirmación, tú ahora tienes una información y posiblemente cuando te compraste la vivienda, analizaste. Ajá. A ese punto voy yo. Yo voy a ese análisis previo, a que la gente no lo haga porque sí, que no invierta porque sí. Lo primero que digo siempre es que desconfíen de mí la primera, que me investiguen, que vean cuál es el bagaje que tengo, que me cuestionen, porque yo también me equivoco, porque así fomentamos este pensamiento crítico y esa adquisición de conocimiento que es fundamental para comprar una vivienda bien, para comprarla bien. Todos nos podemos equivocar, pero no puedes comprar en cualquier momento ni por cualquier precio, porque tu economía va a limitar primero los precios a los que puedes acceder. El trabajo que tú tengas también va a condicionar si tienes que coger un tipo de interés fijo o tienes que cogerlo variable. ¿Cuál es la vida que quieres llevar? No es lo mismo una persona que sea más sedentaria o más tradicional, que quiera vivir toda una vida en un pueblecito de Galicia, que otra persona que sea más aventurera, que diga, yo quiero recorrer el mundo. Pues todas estas variables tienen que formar parte de una ecuación que no solo es económica, yo soy matemática, pero no hablo solo de economía. Yo aquí estoy hablando y además hablo mucho también siempre de la parte emocional. Está la economía emocional. Hay gente que quiere tener una casa, con lo cual eso tiene que primar sobre la parte económica. Entonces tendremos que hacer lo que haya que hacer para que esa persona pueda comprarse su casita porque es algo emocional. O al revés, hay personas que por la psicología que tenga, que a mí me pasó de hecho, no pueden tener activos por muy rentables que sean porque no duermes bien, porque están en una zona que a ti te crea malestar y te tienes que deshacer de ese activo aunque te esté dando una rentabilidad brutal, porque somos seres sociales y esto va por delante, desde mi punto de vista, de la economía en función de la emocionalidad que tenga cada una de las personas, la parte emocional, el componente emocional. Y esto también hay que incluirlo en la ecuación de las finanzas personales, con lo cual la reflexión que haces es acertada, es decir, transmito prudencia, pero porque yo quiero transmitir esa prudencia no solo en la parte inmobiliaria, sino en la gestión completa y absoluta de nuestro dinero. Uh-huh. Quique, tu perspectiva sobre el asunto, porque decías lo de alquila para vivir, pero depende del contexto siempre. Claro. Lo digo en el contexto desde un punto de vista de inversor, ¿no? Porque al final lo que te marca es tu endeudamiento, la CIRBE, ¿no? La central de información de riesgo del Banco de España te permite endeudarte hasta un 40% de tus ingresos netos, con lo cual, si compras la casa de tus sueños inicialmente y vas muy forzado en CIRBE, pues tu carrera de inversor inmobiliario se ha terminado, ya tendrás que invertir en fondos. Entonces, ese es el motivo, pero al final es el para qué de cada persona. Es decir, si hay una persona que tiene un salario medio y le interesa vivir en el centro de Madrid, gastarse 500.000 euros, ir muy forzado y encima
hace ese apalanca en un tipo variable, pues a lo mejor puede ser su muerte, ¿eh? Súbita como persona en esta sociedad, ir arrastrando esa deuda el resto de su vida, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y tienes que preguntarte el para qué. ¿Qué quiero invertir? ¿Voy a invertir en un piso en el centro de Madrid, 500.000 euros que voy a alquilar por 2.000 euros? Cuando puedo comprar unas viviendas más económicas y vivir de alquiler por 2.000 euros en el centro de Madrid y no ir tan forzado. Entonces, al final es todo tener esa educación financiera. Entonces, al final, si tienes educación financiera, incluso con lo que decías, pues que tu vivienda pase antes de que pase la ley de segunda oportunidad o a que pase una subasta porque la has perdido, pues la verdad es que teniendo esa educación pues no te va a ocurrir. De hecho, el sector inmobiliario es un sector que te protege mucho porque antes de que te pasen esas situaciones tienen que pasar por lo menos 15 meses para deshacer esa posición. Y puedes alquilarla, puedes venderla, puedes hacer mil cosas. Entonces, la verdad, a mí me gusta mucho el sector inmobiliario porque me da muchísima seguridad. Pero, claro, sin información y sin esos conocimientos, pues te pueden meter en un buen berenjenal. Y esos conocimientos, en parte, obviamente, a ver, para ser un inversor profesional en cualquier sector, pues uno nunca deja de aprender. Y uno siempre está estudiando más y aprendiendo más cosas. Pero, al menos a un nivel introductorio medio, ese tipo de conocimientos los impartís en el curso que Esmeralda Gómez dirige dentro del Instituto Juan de Mariana sobre finanzas personales y del que hemos venido hablando desde el comienzo de este directo y que ahora inicia en 2-3 semanas su segunda edición. Así es, porque vamos viendo en función de... son como piezas de un puzzle que vamos a ir viendo pues todos los impuestos que afectan también a la parte inmobiliaria, a la vida del ser humano dentro de esta geografía y que en general también comparten el resto de geografías, porque el IVA, el impuesto sobre la renta, digamos que son los más sonados a nivel internacional. Vemos toda la parte de riesgos, todos los riesgos que nos afectan a nivel siempre desde el punto de vista del individuo. Tocamos algunos ámbitos de la macroeconomía, también de la microeconomía. Pasamos por todos los productos financieros que vamos a tener que contratar, porque aunque estemos hablando de inversión inmobiliaria, luego aquí tenemos seguros de vida, seguros de hogar, tenemos que pasar por transferencias, por cheques a veces si hacemos una OMF, tenemos que utilizar tarjetas de crédito, o sea, desde la economía más doméstica hasta lo que has dicho de nivel medio, para dejar claro que el nivel alto que pueda buscar, pues hasta ahí justo no llegamos, pero llegamos justo todo lo demás y todo lo demás es todo lo demás. Desde construir luego también tu cartera de inversión, que puede ser también en inversión inmobiliaria no directa, la parte de la vivienda, que es el módulo 7 del que hemos estado más hablando, es bastante exhaustiva. Todo para invertir en activos, tocamos también la parte del oro, la parte de las criptomonedas, hay alguna formación muy chula para hacer tu cripto cartera de inversión, que aquí también hay una recomendación de qué porcentaje, esto es para que hagan el curso, que lo vean, qué porcentaje podríamos invertir en criptomonedas, por supuesto con conocimiento y no es para todo el mundo. Y luego ya vemos esta parte psicológica que a mí me gusta mucho siempre acompañar, más allá de las finanzas personales. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Y pues la vida es una y hay que vivirla y cada uno tiene que vivirla desde su ser, desde lo que cada uno de nosotros seamos, que todos somos diferentes. Y luego hay pues muchos extras, tienen acceso también a la plataforma que acabo de fundar, que es EconoKey, y vemos muchos truquitos, muchas herramientas más allá de EconoKey, son herramientas también complementarias que simulan el mundo de EconoKey y las personas van creando pues esta comunidad, que es lo que he podido ver, que es tan importante, en la que unos y otros van hablando, se van nutriendo, se van respondiendo. Yo también voy aprendiendo porque hacen preguntas de otras geografías, tenemos alumnos de todos los lugares también. Y como tú has dicho, esto es un aprendizaje continuo. Entonces, yo transmito una parte, toda la parte que sé que no es poco, todo lo que hay aquí. Los colaboradores compartís también vuestro expertise, pero nosotros también aprendemos de los alumnos, que los que somos profesores lo sabemos. Es un curso online, que esto no lo hemos dicho antes, más o menos está implícito, pero no lo hemos mencionado. Y que, como digo, comienza en 2-3 semanas, alrededor de
30, 40, 50 horas grabadas de material que recorre especialmente Esmeralda Gómez, ¿no? Va recorriendo todos los temas que hemos tratado. Así que si queréis tener a Esmeralda Gómez como profesora de finanzas personales durante 30, 40 o 50 horas en este curso tan completo que además ha ido elaborando ella a lo largo de, bueno, la formación que ha ido obteniendo a lo largo de toda su vida, pues bueno, darle una oportunidad, un vistazo a este curso de finanzas personales inteligentes para una vida de libertad, ofrecido por el Instituto Juan de Mariana, a el precio que veis en pantalla, 377€ ahora mismo, pero que si os inscribís con el código que encontraréis en el comentario destacado o en la descripción del vídeo, rayo 20, no es muy complicado, pues sobre ese precio tendréis además un 20% de descuento. Lo dicho, muchas gracias a los dos por esta hora de tertulia hablando sobre algunas de las claves, la panorámica de la situación actual del mercado inmobiliario y de cómo el inversor puede intentar penetrar en ese mercado que no es el que a muchos nos gustaría que fuera, pero desde luego es el que tenemos y no sé hasta qué punto va a cambiar con el paso de los años, y tratar pues dentro de ese marco de crear valor tanto para uno mismo como para el resto de la sociedad. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Ha sido un placer como la última vez, y Quique también muchas gracias por haber venido a ambos. Sí, muchísimas gracias, Esmeralda. Muchas gracias, Quique. Muchísimas gracias. Ha sido una hora muy, muy interesante para conocer vuestras perspectivas, tanto en general del curso como sobre todo del mercado inmobiliario, y poco más. Nos vemos seguro en alguna tercera o cuarta o quinta edición de este curso que se imparte a través del Instituto Juan de Mariana. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Hasta otra. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de directo sobre finanzas personales centrado en el mercado inmobiliario. Lo dicho, muchas gracias y nos volveremos a ver en un próximo directo en este canal, que desde luego habrá otros por delante. Hasta entonces.